pleasant reading. 73 up in the Goodland area. 72 at Garden City. 70 reported by Dodge City and Liberal. 72 over by the good folks of Garland. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videoblog. No sé qué decirles. Estoy en finales y me ando muriendo. Y pues no tengo nada más que decirles, la verdad. Ni siquiera puedo con mi vida en este momento. Y creo que no podría mantener una... conversación. ¿Ven? Sí. Ay, no. Estoy haciendo el peor trabajo de mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Allá. Bueno, no se ve tan mal. Si lo ves de lejitos. Siento que estoy bien random. ¿Qué estoy haciendo? Estoy borrando. No. Ok, yo sé que se estarán preguntando, ¿qué estás haciendo yo? Porque solo te estamos viendo hablar. Así que vengan, acérquense. Por cierto, perdón por mis fachas. Ay, 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 au, au. Y bueno, esto es lo que estoy haciendo, una promoción para Carl Jr. Y ese no es el problema es este dibujo, amigos. Eso es lo peor que he hecho en toda mi vida. Guau, qué mal. Pero miren, de lejitos no se ve tan mal. ¿Qué onda, Es lo peor que he hecho, o sea, se sigue viendo horrible. Pero no puedo hacer nada, ya estoy muy cansada y la verdad es que no sé si mi profe lo vaya a notar y si lo nota pues lo cambio y ya. Así que sí, así van las cosas. Yay. Enfócate, 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 enfócate. Y bueno chicos, ya es la 1 de la mañana, ya estoy rebasando como que mis límites, me despierto en 4 horas y eso es... horrible. Entonces, antes de irme y despedirme por el día de hoy, les quería enseñar las fotos que tomé hoy para uno de mis proyectos que les mencioné en el blog pasado, que es esto de las love marks y de mi marca y todo eso. Entonces la tomé foto a mis sobres y cómo van a quedar más o menos las fotos para la promoción. Entonces, quiero que las vean. No las voy a editar porque me gustaron así como quedaron solitas. Y bueno, estas son las fotos, aquí es donde estaría la ilustración, ya se las había mostrado en el video pasado. Esta sería una propuesta de empaque con trazos de pincel que yo hice manualmente, con mis colores favoritos y colores de la marca obviamente. Y cómo se vería con la ilustración también, como para indicar que pues es un sobre y que va a ir en el sobre. Digo, también irían más cosas, pero pues solamente quería poner el ejemplo. Y bueno, espero que les hayan gustado. Sí tomé más y de hecho tomé con una cartulina rosa porque también me ha gustado mucho trabajar con los fondos rosas. Pero cuando vi las fotos ya en la pantalla noté que el rosa como que no destacaba tanto y no decía tanto. Entonces creo que me voy a decidir por usar amarillo en mis fondos, aunque conozco otros ilustradores que lo hacen y una de mis ilustradoras favoritas también usa el amarillo. Pero bueno, los colores no son exclusivos de la gente, así que igual yo voy a intentar darle pues mi giro personal. Entonces sí chicos, aquí me despido por el día de hoy y mañana ya tenemos clases y me voy a morir. Y ¡yay! Ok, bye. Sí, es... Ya quiero acabar. ¿Has estado? Sí. Así es. Prácticamente ya está hecho. Sí, ya con el general, con el que mandes general, Cerrón y yo hacemos el de la tableta y el del celular. Ya nos enfocamos en hacer la presentación general. Ok, ok. Well, well. Y pues. Ya. Y pues. Me parece bien. Hola, y bueno chicos, ya volví de la escuela, la verdad es que estoy muy 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 cansada, todas las clases fueron bastante relajadas, digo, solamente fui a revisiones,
No grabé nada de eso porque igual ya he grabado en blogs anteriores sobre mi escuela y sobre mis clases, así que si quieren ver esos blogs, por aquí les voy a dejar uno de ellos, que es el que creo que engloba mejor todo esto de mi escuela. Como les digo, estoy acostada en mi cama, estoy muy cansada, pero tengo muchas cosas que hacer. Así que como ahorita me voy a dedicar a hacer sketches de logos, voy a aprovechar que no tengo que estar enfrente de mi compu y me voy a acostar en mi cama para mínimo estar cómoda un ratito. Y sí, ahorita ya investigué sobre la marca que tengo que hacer el logo. Esa es una de las comisiones que tengo pendientes de mi trabajo como diseñadora e ilustradora, porque como saben yo hago también ilustraciones y también hago diseños. No hago tantos diseños como ilustraciones, pero nunca le digo que no a un logo, aunque para mí un logo es una responsabilidad enorme, siempre acepto el reto. Entonces, como les digo, voy a hacer los sketches. Voy a continuar haciendo mi investigación porque hacer un logo amerita mucha investigación y pensar. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita y pues ahorita hablamos. Buenos días, chicos. Hoy es miércoles y la verdad es que amanecí, pero más que muerta. Hace mucho que no amanecí así de cansada. Lo pueden ver en mi cara, estoy toda hinchada. Digo, siempre amanezco así, pero hoy amanecí de más hinchada. Entonces, hoy solo tengo una clase, la verdad no es como que la gran cosa. Y pues no planeamos hacer nada, así que solamente voy como a distraerme un ratito antes de empezar otra vez con los proyectos. Y una disculpa ayer por no despedirme, pero me quedé de que con el logo y ni lo terminé, porque yo sí me tomo mucho tiempo con los logos. O sea, mi sketching no es de un día, además que quiero hacer sketching en diferentes partes para poder como agarrar diferentes perspectivas. Eso sí les se lo recomiendo mucho, fue un como tip que vi hace unos días en un video y estuvo así como wow, nunca se me hubiera ocurrido realmente como, o sea, agarrar la onda de que a veces cambiar de lugares te hace como cambiar de ideas. O sea, realmente a veces solo te quieres quedar en tu zona de confort, pero a veces salir a otros lugares son los que te dan las mejores ideas. Así que voy a ir a la escuela y a ver si viendo otras cosas o platicando se me ocurre algo mejor. Porque ya tengo unas ideas que me gustaron, pero todavía me falta. Así que eso también voy a hacer hoy, pero ya tengo que adelantar mis otros proyectos porque ayer no adelanté nada. Estoy completamente dedicada a mi comisión. Todavía me faltan otras dos comisiones, así que I'm dying. Y perdón por no voltear mucho la cámara. Creo que no estoy volteando mucho la cámara. Ok, bueno. Ya me quiero más dormir y morir, pero más dormir. Pero no, hay que ir a la escuela. Así que vamos a la escuela. Por cierto, este es mi outfit de la Roca. Porque la Roca, creo que usa este tipo de outfits, de que pantalones noventeros y camisa de cuello de tortuga negra. Me siento la Roca. Aunque no, soy muy debilucha. Y sí, mis botitas. Ahora sí ya. Ahora sí ya vamos a la escuela. No quiero ir. ¿Y si se pueden ver, no? Carlos. Carlos.
Y bueno, chicos, yo volví a mi casa, a San y Salva, y por si andaban con las dudas, ya comí. Y lo que ahorita estaba haciendo era completar mi lista, porque ayer la dejé pendiente. Como les digo, ya no lo estoy haciendo por materias como lo hice el semestre pasado, sino que ahora estoy anotando como que en sí las tareas que tengo en general, sin repartirlo en materias, porque ya tengo bien claro qué tengo que hacer de cada materia, solamente es como qué día lo tengo que hacer. Y ayer se me juntaron varias cosas porque me quedé como en un bloqueo de, digamos, creativo sobre lo que les platicaba ayer, por la simple razón de que mi investigación realmente no me estaba ayudando mucho. Entonces estoy como que en ese problema, pero sé que voy a salir de ello. Ahorita ya estoy como que dibujando cosillas, ya estoy como que investigando un poquito más, intentando ser un poco más objetiva con lo que estoy investigando. Pero bueno, ya no voy a hablar mucho de eso. Y otra cosa que tengo que hacer es mi proyecto de mañana, que también lo vamos a presentar. Y de ese no estoy nada nerviosa, la verdad es que va muy bien. Pero el viernes tengo una, digo, de una vez les cuento, el viernes tengo una presentación que es enfrente de varias personas, o sea, va a haber jueces y va a haber gente de otras facus, de otras universidades, no, nosotros de universidades, de otras facultades. Y estoy muy nerviosa porque creo que a mí me va a tocar pasar a presentar. Y creo que sí les he dicho y creo que lo han visto en mi Twitter, pero yo soy pésima hablando en público. En verdad me trabo toda. Bueno, no me trabo toda, pero hablo muy rápido, extremadamente rápido, o sea, y tiemblo. O sea, tiemblo un chorro y creo que en esa presentación voy a tener que agarrar un micrófono. Entonces, no sé, la verdad estoy pensando en echarme unos shots de algo para relajarme. Porque, ay, o sea, sí quiero pasar porque en algún punto de mi vida quiero yo hacer como conferencias o así, o animarme a hacer ese tipo de cosas. Y pues creo que hay que ir perdiéndole el miedo y salir de mi zona de confort, pero quién sabe, ya veremos. No sé si mi ansiedad me ataque ese mismo día y sea como, nope, no voy a pasar, nope. Así que ya veremos, aún faltan 2 días y sí, creo que eso es todo. La verdad es que ya tengo que empezar a trabajar, ahorita estoy viendo unos videos. Me estaba, ustedes saben, relajando antes de empezar mis deberes, pero sí. Bueno, ya me voy a callar y vamos a trabajar. Bueno, chicos, buenos días. Hoy es jueves y ahorita estamos esperando que llegue mi maestra y mis compañeros. Por eso estoy cómodamente grabando esto, porque no hay nadie viéndome. Entonces estamos esperando a mi maestra para presentar como adelantos de este proyecto. Quedamos súper atrasados. Ni siquiera sé si me estoy viendo, pero bueno. ¿Y qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Mi prima está allá. ¿Por qué no pusiste la pantalla? Por eso me olvidó. Que creo que la cosa está apuntando de que aquí... No, según yo sí me están viendo, ¿verdad que sí? Vamos a ver. La gente piensa que traemos cosas como lápices y marcadores, pero tú traes maquillaje. Exacto. Bien ahí. De hecho sí traigo el rosa. Traigo otro lápiz. Te voy a poner de portada. ¡No! Puedes hacerlo cuando mi maquillaje ya esté listo, pero mira, sí traigo. ¿Te volteé? No. No. Mira, mira, traigo crayola y plumas de color. Que hay en la lapicera de un estudiante de diseño gráfico. Plumas ecológicas, porque hay que apoyar el ambiente, chicos. Claro que sí. Traigo, a ver, traigo un arete. Ah, muy bien, sí. Sacapuntas. Sacapuntas de espera, espera. De Faber-Castell. Ok. Y ya, eso es todo. Vaya. No traigo marcadores, según yo sí traía marcadores, lo siento. Lo sentimos, amigos. Sí. La voy a poner el cronómetro. Cambió el interfaz. Ay, Dios, 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 Ok, rápidamente voy a interrumpir el video para explicarles qué va a pasar en los siguientes scripts, porque me di cuenta que jamás les dije qué onda. Y bueno, después de la presentación de ese día nos fuimos a comer
a la cafetería porque después de eso nos íbamos a quedar en la facu para una feria que iba a haber de Navidad y pues nunca nos quedamos a nada, entonces por fin decidimos quedarnos a algo. Pero nos topamos con una curiosidad de la vida y nos tuvimos que sentar con dos chavas, o más bien dos chavas se sentaron con nosotras obligatoriamente porque tenían que comer y la cafetería estaba muy llena. Entonces las dejamos sentarse con nosotras y pues nos pusimos a platicar con ellas, y entre más platicábamos con ellas, más nos dábamos cuenta que eran nuestros yo, pero de otro semestre. O sea, era como nuestro reflejo y pues estuvo súper padre. Y la verdad lo disfrutamos mucho y fue como que una amistad inesperada. Entonces fue un buen día y ahora sí, ya explicado todo, vamos a ver los clips. Con la que hicimos la clase de las universidades, no sé qué. ¡Ya me acordé! ¡Ella! Dice churros. 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 Lo increíble es que los churros. Sí. Chicos, les tengo que contar algo muy tonto que me acaba de pasar. Ya llevo varias horas en mi casa, ahorita acabo de terminar de mandar un proyecto que se presenta mañana y creo que ya les comenté, pero mañana voy a pasar enfrente de todos mis compañeros, de un jurado y de mi maestro a presentar el proyecto de mi equipo y me voy a morir. La verdad, estoy considerando realmente tomarme un shot de tequila o algo. No sé si ya se los dije, pero si ya se los dije, una disculpa. Sí, una disculpa. Entonces, sí, eso no era lo que les iba a contar. ¿Por qué me...? Ah, cierto, les estaba contando que estaba haciendo la presentación. Sí, ok. Estaba haciendo la presentación y pues tenía que mandarla por correo justo a las 10 de la noche, era el límite. Entonces yo a las 9 terminé de comprimir el PDF para poder enviarlo sin ningún problema. Y pues en el mail que mandé a las 9... no puse mi presentación, o sea, nomás envié como que el textito del correo y ya. Y me di cuenta que no lo había mandado a las 9:59. Entonces terminé mandando el correo a las 10:01. Pero, realmente no creo que haya ningún problema porque, pues, se supone que lo mandé a las 9. Así que técnicamente sí lo terminamos antes, pero pues yo, mensa, mi estúpida, no lo mandé, así que hice el oso otra vez con ese profe. Y lo voy a hacer mañana. ¡Yay! So much fun. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es ya irme a dormir, porque estoy muy, muy cansada. O sea, en verdad, me ha dolido la cabeza todo el día, porque ya estoy muy cansada de no estar durmiendo tanto. Entonces, ya me voy a ir a dormir, apenas son las 10 de la noche, pero espero dormir lo suficiente para ir con energías a mi presentación y no hacer el oso, como ya les dije. Entonces, pues hagamos chinguitos y sí. Buenas noches, chicos, y nos vemos mañana para mi muerte segura. Bye. Bye. No quiero. Hoy presentamos. Hoy me muero. ¿Cómo dar una presentación y no morir en el intento? ¿Cómo presentar una presentación? No quiero. Y cambiamos un poquito el concepto que tenemos del regio. Y son italianas y se van a llamar cajitos. Y las de atrás van a tener chile para también a la gente que... Chicos, por fin, este día ha acabado y estoy muy feliz. O sea, no tienen una idea de lo feliz que me hace haber dado esa presentación. O sea, minutos y horas antes yo estaba que me llevaba la patada. O sea, yo ya quería morir, no quería vivir. Yo ya no quería hacer nada y en verdad me torturaba el pensar que tenía que pasar enfrente de gente como que sabía del tema y aparte de compañeros y aparte con un micrófono en la mano. Yo jamás había dado una presentación con micrófono y de hecho hubo momentos, lo voy a explicar con mi Pepsi que ahorita necesito porque tengo mucho trabajo que hacer y me voy a morir, entonces necesito energía. Dije eso muy rápido, lo siento. Pero básicamente con el micrófono estaba de que, entonces Carl Jr. Y Carl Jr., entonces yo les estaba diciendo que, o sea, de repente le estaba agarrando así y yo, ¿qué les pasa?
Pero bueno, es que no se escuchaba y no sabía qué hacer. No sé, quizás no sirvo para eso, para como que el micrófono, no sé. Yo pensé que el micrófono me amaba, pero al parecer no. Y bueno, ahorita como les digo, ya es súper noche, ya pasó mucho tiempo. Perdón si este vlog está súper como desfasado, o sea, no tiene una buena storyline. Pero pues así es mi semana, la verdad no tiene sentido, yo me estoy muriendo y esto es real, chicos. Esto no es como planeado ni nada, entonces por eso capaz y de repente es como, ¿qué está pasando con este video? Pero espero que se queden a terminar de verlo y si llegaron a esta parte, muchas gracias. Espero que lleguen al final porque mi corazón se los agradecería mucho. Yo solo quiero ser feliz. Por favor. Ay, pero ¿por qué? Maldita sea. Eres una aplicación inútil y quiero que lo sepas en este mismo instante. Eso, pero... Te odio mucho. Lamento que hayan visto eso. Toma uno. And a fairly heavy band of rain showers and snow all the way from the eastern portions of Montana down to western sections of Nevada. And of course the massive high picking up warm moist air from the south bringing it northward. So when the two masses collide over Canada... Bueno, este es nuestro último proyecto, chicos. Ah, ahí está nuestro proyecto, sufriendo. Yo digo que lo cortemos. ¿Te das cuenta que no tenemos... Los orillitas, las orillitas. Digo, podemos dibujarlas. O podemos nada más. Pueden dibujarlas y cortarlas. No. Cortarlas. No. Y si nomás le pasamos el exacto de que. Y luego. Ya. Se va a ver horrible. Sí. Pero creo que salió chueco. Así mero. Bueno, no importa. El punto es que tengan así mero. Sí, está mal. Este. Hagamos un Q&A de diseño. ¿Y si ese día de la peda hacemos el live? El live. Amigos, queremos hacer un live para ustedes, pero necesitamos que nos digan día y fecha. Hagamos, mira, déjame. Como la mesa de ¿eh? Vamos a terminar. Sí, estamos a punto de terminar. ¡Tarán! Ahora vamos a entregarlo. Dije cosas porque estás grabando. Ok, pero okay. Gracias. ¿Por qué? Diego Norris. Hola. Caro, esta es importante y desocupada. El chisme. En pleno chisme. ¿Cómo se sienten gachas? Estuvo muy intenso, la verdad. Yes. Muy tensionada la situación. ¿Y eso que traes un iPhone, compañera? ¿Dónde está tu teléfono? Ya, me lo cambiaron. ¡Sí! Y bueno, chicos, ya hemos llegado al final de este video y al final de este semestre. Hoy es mi último día del semestre y como ya vieron, ya acabé de entregar mi último proyecto. Entonces estoy muy contenta porque creo que nos fue muy bien en todas las materias. Entonces estoy muy calmada y ahora sí
me toca disfrutar 2 meses de no hacer nada, porque pues todavía hay que trabajar, pero no importa, la verdad es que no ir a la escuela es como un plus. O más bien no despertarme temprano, porque sí me gusta ir a la escuela. Así que si llegaron a esta parte del video, muchas, muchas gracias. Y pues sí, solo como recordatorio, si todavía no le dan me gusta al video, asegúrense de darle me gusta para yo así saber si les gustó o no. Y si por alguna extraña razón todavía no se suscriben, abajo hay un botón donde lo pueden hacer. Y también hay una campanita al lado de ese botón donde ustedes pueden darle clic y así recibir notificaciones cuando subo video. Que es casi siempre todos los viernes, pero nunca está de más. Y si todavía hay gente por ahí que todavía no acaba semestre o escuela, chicos, yo les doy mis mejores vibras y espero que les vaya muy bien. Y ahora sí, ya con esta poca energía que me queda en mi cuerpecito, me voy a despedir de ustedes. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye. No! No!